Bueno, estamos llegando a la rotonda de Pinamar. Acá, como vemos, tomamos a la derecha por ruta 74 hasta el acceso al club de pesca de la Salada Grande de Madariaga. En unos minutos les mostramos el acceso al el ingreso. En unos minutos les mostramos el ingreso al club de Madariaga. Bueno, ruta 74, kilómetro 21, acceso al club Salada Grande de Madariaga. Ya estamos llegando entonces al acceso al camino de tierra, que generalmente está en muy buenas condiciones, un camino de ripio mejorado. Acá estamos viendo ya el cartel que indica doblar a la derecha hacia el club de Madariaga. Día lindo, esperamos tener suerte con los pejerreyes. Logramos entonces aquí, tenemos más o menos unos 15 kilómetros de tierra. Hay letreros indicando, bueno, cómo es el acceso. Así que acá comenzó el camino de tierra. Bueno, en esta bifurcación tomamos a la izquierda, ahí está señalizado el cartel Salada Grande de Madariaga, 7 kilómetros, reserva natural. Circular con barro día de lluvia está prohibido, así que bueno, este es el último tramo hacia el ingreso al club. Acceso al club de pesca de Madariaga, excelentes instalaciones, sombra, parrilla, bungalows y bueno, acá tienen una despensa donde conseguir alimentos y bebidas. Un lugar espectacular. Vamos a ver si podemos pescar pejerreyes grandes. Llegamos al destino de hoy, club de pesca de Salada Grande de Madariaga, una laguna que siempre rinde muy buenos pejerreyes, arrancando el año, creo que la primera nota del 2021, así que esperamos tener suerte con los grandes. Hay un vientito bastante bueno, brisada la laguna, para pescar es conveniente, y bueno, vamos a salir con el guía Rubén Lezano, ahora vamos a hablar con él antes de salir a pescar. ¿Hay pescado grande en Madariaga, Nico? Mirá, ¿qué te parece? Pescadazo. 2 kilos 200. ¿Cómo está, eh? Y ahí un poquito más grande, eh. O sea, este, año a año va mejorando en tamaño. Obvio, la laguna tiene mucha alimentación y van creciendo. A pesar que me decías que está muy baja, ¿no? Está baja, sí, le falta agua. Estamos, todavía estamos bien, pero preocupados porque realmente va bajando en esta época de verano, con mucho viento, sol, va bajando diariamente centímetros. Bueno, este va para embalsamar, ¿no? Porque este está para embalsamar, porque está bien formado, lindo. Hermoso bicho, che. Así que me conformo con uno, la mitad de este nomás. Vamos a ver. Ojalá. Si sacamos. Sí, baja. Acá, habiendo buena pesca, es normal sacar de kilo, es normal. Eso es normal. Eso es lo que venimos. Esto, cuando tenemos bastante concurrencia de gente, aparece. Son los trofeos de los pagos de Madariaga. Sí, señor. Bueno, Nico, un gusto y vamos a probar suerte. Lo mismo. Gracias por venir y bueno, que tengan suerte. Gracias. El cordobés.
Qué suerte que tenés, ¿eh? Los pescás ya congelados, ¿eh? Más o menos. Lo pesqué congelado. Qué belleza, por favor. Increíble, mirá, tenés uno de esos en la caña. No, una cosa de locos. Con la mitad ya, con uno de un kilo andamos, pero este pesa 2 kilos. La cuna del pejerrey, General Madariaga. Espectacular. La salada grande. Esto es lo que hay que venir a buscar, ¿eh? Y sí, cambiar. Rubén, tanto tiempo. ¿Qué haces, Gaby? Feliz año para toda la gente, toda la audiencia. Y bueno, acá estamos nuevamente en la salada. Arrancando. 2 de enero, a pleno en la salada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La última vez que pesqué pejerrey fue con vos en febrero del 2020, así que... ¿Te acordás? Esa vez pescamos lindo. Hace un año. Un año sin pescar pejerrey. Esperemos que este año venga mejor y tengamos más pesca que el año pasado. Está difícil el pique, ¿no? Está complicado, no está imposible. Está linda la pesca, está complicado pero linda, entretenida. Grande. Muy buenos cortes, claro. Así que por eso me da la gana de volver a la Laguna de la Salada. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para llevar lindas imágenes. Vamos. Gracias, Rubén. Gracias. Un abrazo. Para empezar, impresionante. Para empezar está lindo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Mirá. Qué paisa. Estamos medio con el... al lado del bote, por favor. Mirá, mirá, era eso. Mamá, qué pescadito, ¿eh?
¡Vamos, paisa! ¡Mira qué pescado! ¡Madariaga! ¡Mira! ¡Vamos! 2021 arrancando con Matungo. Thank you.
somos cordobés viejo nomás. Pero. ¡No, pará! Malo, pará. Mirá lo que es. Están activas, Mira. Mira lo que es. ¿Quiere dar meter abajo el bote? No. Mira. Bueno, va la foto. Bueno, Gaby, pará. Me parece que tenés un pique, a ver. Le están tomando cerca el bote, che. Anda ahí. Anda jodiendo, a ver. ¿Cómo la lleva? Nada, ¿te parece vos? Mirá el cordobés. ¿Ya clavó cordobés también? Mirá. ¡Oh, Dios! A ver, mira. A ver, ¿cordobés viene, no? Agarralo al cordobés que se lo quiere llevar para adentro,
más grande. Calculo que está rondando los 14 kilos. ¿No? Bueno, vamos a checarlo un poco. ¿Toma? ¿Sonó? Cayó, ahí sentí. Gaby, ¿qué agarró? ¿El señuelo? Señuelo, como. Sí, ya activamos, vieja. Payito, vaya Argentina, señores, vamos. Mirá, mirá, otra más. No, uy, se fue. Payito, Argentina, y se fue. A ver, mirá. Payito. Payito, payo argentino. Mirá que señorito, mirá, acá lo tenemos, mirá. Vamos a arriesgar el teléfono. Mirá, mirá, mirá el payito. Impresionante, payito. Salió justito el payito, sí. Que los parió los dos, hijo de puta. Busquense, hijo de puta. Busquense en la concha. De agua, de todo acá, porque por ahí es muy feo. Luego, pero vos estás grande, boludo. Mirá cómo anda la mujer, claro. O es larga de acá hasta allá. Sí, pero tiene como 2 metros, ¿eh? Pasito también. Un pasito.
¿Estás grande en serio? No. ¿Se te enfocan? No, mire, como 3 metros y medio, no se lo va a llevar. Mirá que toma, mirá, mirá, mirá. Cocodrilito, mirá. ¿Ves lo que es? Sí. 4,5 kilos, sí. Más o menos. ¿Ves lo que es? ¿Vamos a doblar? Mirá la cámara. No. ¿Eh? No, mirá cómo corre eso. Sabés conseguirlo quieto, che. Ha!
Pasitos.